El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue trabajando muy duro para que la empresa Pemex no solamente produzca gasolina y diésel, ahora también inician con las perforaciones de pozos para extraer la materia prima y obtener gas y aceites. Ante esto, Pemex busca el récord Guinness con una perforación gigantesca en el estado de Tabasco. A través de sus redes sociales, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, compartió un sobrevuelo que realizó en la zona conocida como Playero de Rabasa, en donde la petrolera estaría documentando para el récord Guinness una perforación subterránea de 2.1 kilómetros. Al hacer esta obra, logramos una perforación direccional o subterránea de 2.1 kilómetros. Es una distancia que no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Es una obra muy importante que protege al medio ambiente y lo estamos registrando porque es un récord mundial. Lo estamos documentando para el récord Guinness, detalló el funcionario de Pemex. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el directivo se muestra sobrevolando el arribo playero de Rabasa, en la zona del litoral de Tabasco, la cual cuenta con tres campos nuevos que van a enviar su producción a la batería Rabasa, que está en tierra a través de un oleoducto de 24 pulgadas. El director general de Pemex detalló que esta obra se hizo para evitar dañar al medio ambiente, ya que el ducto, antes de llegar a la playa y gracias a la perforación direccional, no iría sobre el mar ni sobre la tierra, sino que será de manera subterránea a una profundidad de cerca de 25 metros. También indicó que con el desarrollo de esta infraestructura, más de 30 mil barriles de aceites van a fluir por este oleoducto y que van a contribuir a la producción de petróleos mexicanos. La batería de separación Rabasa, ubicada en el estado de Veracruz, ha tomado importancia en las proyecciones de mayor producción de Pemex, ya que actualmente recibe 17 mil barriles de crudos al día del campo terrestre y 23.500 barriles diarios de aceite, además de 30 millones de metros cúbicos de gas natural. De acuerdo con las proyecciones de Pemex para el año 2024, la batería Rabasa se convertirá en uno de los complejos petroleros más importantes del país, pues se estima que podría triplicar su producción al final del sexenio. La petrolera anunció recientemente que tiene previsto perforar un total de 78 pozos de gas y aceite para lo que resta de este año. Pemex, como nunca, está explorando nuevas zonas para obtener la materia prima y producir los hidrocarburos que el país necesita. Días, amigos, estamos sobrevolando la zona del litoral de Tabasco, de aguas someras, donde tenemos tres campos nuevos: Octeni, Agua y Teca. Estos tres campos nuevos van a enviar su producción a la batería Rabasa, que está en tierra, a través de un oleoducto de 24 pulgadas. Este oleoducto, esto es lo interesante del asunto, al hacer el arribo playero para evitar dañar el medio ambiente, que haya erosión, dañar las olas, dañar el mangle, antes de llegar a la playa, vamos a hacer una perforación direccional, es decir, el ducto ya no va a ir sobre el lecho del mar ni sobre la tierra, sino va a ir subterráneo, más o menos con una profundidad de 25 metros. Logramos, al hacer esta obra, una perforación direccional o subterránea
de 2.1 kilómetros. Es una distancia que no se ha logrado en ninguna parte del mundo. Es una obra muy importante que protege el medio ambiente, y no solamente eso, sino que estamos documentando, porque es un récord mundial, estamos documentando para récord Guinness. No quiero olvidar decirles que van a ser más de 30.000 barriles de aceite que van a fluir por estos oleoductos y que van a contribuir de manera muy importante a la producción de petróleo. Amigas y amigos, estamos en el campo Mulash. Este campo es un ejemplo muy importante de cómo hemos logrado la producción temprana, en algunos casos en petróleo mexicano. Aquí los pozos se perforan muy rápido, en alrededor de 25 días hemos perforado dos, pero no tenemos infraestructura para sacar este aceite. ¿Por qué entonces perforar dos pozos en este campo? Bueno, porque la estrategia consiste, son muy rápidos de perforar y tienen muy buena producción, entre los dos, más de 16.000 barriles. Lo que hacemos es trasegamos ese aceite a este barco en donde nos encontramos en este momento. Es un barco de proceso. Desde luego, la infraestructura la estamos construyendo, va a tener su propio oleoducto, pero ya le estamos ganando a la producción. Sí, tenemos el pozo, lo hicimos muy rápido, estamos drenando, llenamos el barco en 4 o 5 días, trasegamos el aceite, regresamos a seguir drenando los pozos. Y esta es una manera como Petróleos Mexicanos está adelantando la producción. Queríamos compartir con ustedes esta tecnología. Pemex.